está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Auspician Deporte B 2020, la Municipalidad de Posadas, Dirección Provincial de Vialidad, Unión Tranviarios Automotor Misiones, Uniformes Ícaro, Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Sindicato de Obreros y Empleados del Correos y Telecomunicaciones de Posadas, Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones. Bienvenidos, arranca un nuevo programa de Deporte Hoy. El placer enorme de encontrarnos con todos ustedes, como siempre, el grupo de trabajo del programa para, a través de la pantalla de Misiones 4, en casi 60 minutos, repasar datos y testimonios que tienen que ver con el deporte en la provincia de Misiones. Muchos protagonistas que van a hablar con nosotros, así es que nos ponemos en camino. Bienvenidos, aquí arranca una nueva edición de Deporte B, 11 años en la televisión de la provincia de Misiones. Arrancamos hablando de los torneos federales, más precisamente el torneo federal A, porque este martes 25 de agosto, 19:30 vía Zoom, se va a realizar una reunión que tiene que ver justamente con definir algunos puntos para la continuidad y en qué forma del certamen. A 20 días aproximadamente para el 7 de septiembre, fecha fijada para volver a los entrenamientos, se tiene que dilucidar los formatos con los cuales va a seguir el certamen, si un torneo reducido, si un hexagonal, si un octogonal. Los clubes están pendientes de esta situación porque también hay que evaluar si todos podrán volver a los entrenamientos cuando se habilite esta práctica. Si se reanuda, sería para octubre o noviembre, y habrá que ver puntos importantes a tener en cuenta, dada la situación de algunas provincias con el tema de la pandemia. Los viajes, los traslados, el transporte, los alojamientos, las autorizaciones nacionales o provinciales, temas que son de preocupación para todos los dirigentes del torneo federal A, donde está Crucero del Norte, obviamente, y que empiezan a pensar en definir cosas importantes. Reunión vía Zoom este martes 25 de agosto a las 19:30. El fútbol empieza a dar algunos pasitos, poquitos, en lo que tiene que ver con la posibilidad de empezar entrenamientos y otras cuestiones. Y empezamos a recoger testimonios que tienen que ver justamente con el fútbol. Y nos fuimos en el viernes a la mañana hasta el paraje San Isidro, aquí en las afueras de Posadas, para encontrarnos con el Club El Brete y hablar con quien es el referente máximo de esta institución, trabajando como siempre en cada uno de los pequeños detalles que hacen a mantener un club. Silvio Alvarenga habló largo con nosotros para reflejar algunas cuestiones que tienen que ver con la historia del Brete, con este presente de pandemia y con los sueños que se siguen acunando en el club que era de la Ribera y hoy está en el paraje San Isidro. Desde el nacimiento del club esto fue siempre lo mismo. Solito con mi copiloto, mi compañera, nos levantamos a las 6 de la mañana, hoy hubo una helada y bueno, tuvimos que venir a hidratarle al césped porque si no se quema. Después estamos desinfectando y dejando todo en condiciones para que nuestros chiquitos cuando vuelvan al fútbol y los grandes también tengan en condiciones su cancha. Apareció el topo, me decís que es estos hormigueritos que aparecen en la cancha, ¿no? Sí, es un grillo topo que ahora el año pasado apareció y bueno, ahora tenemos otro trabajo más, un tratamiento especial para esto porque deteriora mucho el césped. Y bueno, gracias a Dios ya lo estamos terminando y ya vamos a empezar con el proceso de tirar vitamina al césped para que en 15, 20 días ya tenga, digamos, un corte perfecto para darle fútbol. Ojalá que vuelva, pero medio complicado. Esta es la principal, ¿no? Y atrás tenemos otra cancha, ¿no? Sí, nosotros tenemos la de atrás, que es la cancha auxiliar donde se hacen los entrenamientos. Tenemos las canchas de 7 arriba y también tenemos la sintética. O sea, tenemos un espacio amplio para distintos entrenamientos. Si llueve, tenemos techo. Así que tenemos todo acá en el Brete. Y me hablabas también de algo vinculado al motocross un poco más allá, ¿no? Sí, también tenemos un espacio ahí también para, ahora vamos a hacer familia también con la gente del motocross y bueno, hicimos una pista de 870 metros más o menos en longitud, con curva y todo, y bueno, tiene un panorama natural, un lindo lugar y bueno, esto recién comienza y espero que
hacerle crecer, porque realmente es una disciplina muy olvidada, que no, yo no tenía conocimiento, y bueno, vinieron unos apasionados de ese deporte, y bueno, ahí ya tenemos la pista. Esto de la pandemia y la cuarentena nos liquidó, hablando mal y pronto, a todos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, a nosotros realmente nos quebramos por el medio, tres o cuatro meses casi en inactividad completa, porque lo más castigado fuimos la gente de los clubes, porque no pudimos hacer por el tema de los protocolos, por el tema del contagio. Y bueno, ahora empezamos a trabajar y nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias de la vida, gracias a Dios. Y bueno, estamos saliendo a flote otra vez, solito acá, y bueno, haciendo malabarismo para poder sostener esto. Hay una gran barriada en derredor ya, ¿no? Los pibes seguramente con ganas de volver, preguntan. Sí, no, todo el día los chicos quieren volver, y nosotros acá en el Club de Brete, hay otros clubes que por ahí comenzaron los entrenamientos con sus protocolos, pero nosotros tenemos más paciencia, tenemos por ahí miedo de los chicos, y bueno, cuando haya una disposición nacional y digan los especialistas en el tema que se puede volver a la actividad, bueno, convocaremos a todos los chicos, porque son 600 chicos que están acá en las divisiones menores. Hay un largo camino que hizo el Brete, que hiciste vos, que hiciste junto a Rosa, que es tu señora. Estaba viendo una foto de la cancha del Pato el otro día y supongo que eso te trae un poco de nostalgia. Veía algunos entrenamientos que se hacían. Allí empezó un poco la historia, ¿no? Sí, eso fue al principio. Me nombraba mi amigo Pato. Hoy está en una situación por ahí un poquito difícil y bueno, esos fueron los primeros comienzos del Brete, donde se hizo el primer entrenamiento, donde fue la época dorada, donde ganamos provinciales, jugamos torneos del interior, años 2008, 2009, 2010, donde había grandes jugadores de la zona, toda la zona del ribereña. Hemos conformado un buen equipo y bueno, es una parte de nuestra historia. Y bueno, a veces uno entra en melancolía de ver esos recuerdos que yo a veces levanto y recibo muchos mensajes de algunos que yo jugué ahí, yo estuve ahí, yo le conocí a fulano acá, hice mi novia ahí. O sea, hay mil recuerdos y bueno, hoy la realidad es que estamos acá en la zona sur, en San Isidro, en Posada, y bueno, a seguir laburando nomás. Silvio, la última, hay mucho trabajo como vemos día a día, ¿y cuáles son los sueños del Brete? Los sueños del Brete es terminar todo lo que nosotros, como yo siempre dije, entra. Yo tengo un pensamiento por ahí distinto a otros dirigentes, o nosotros lo que queremos es, hoy estamos gateando todavía. Nosotros queremos terminar toda la infraestructura, que es los salones de eventos, las canchas sintéticas que faltan, la iluminación. Y bueno, después empezar a caminar solo. No está dependiendo siempre de un subsidio o algo por el estilo, porque trabajando se puede. Pero lastimosamente hoy estamos gateando y necesitamos terminar todas estas obras para que aquí en adelante el Brete ya quede asentado. Ya hemos recibido la promesa del gobernador de que iban a hacer las tribunas. Eso es un paso muy importante a la aspiración de fútbol como nosotros tenemos, que somos apasionados, y bueno, queremos también jugar un federal, empezar con un federal C, y bueno, llegar hasta donde se pueda mientras yo esté aquí, porque hay dirigentes nuevos también en el Brete, ya hay comisiones nuevas, y bueno, nosotros le estamos encaminando a eso, para que queremos al Brete lo más alto. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva bien. Más testimonio de fútbol, vamos buscando esos conceptos que tienen que ver con esta situación de pandemia y la realidad de los clubes. Primero de mayo de Posadas, un club que la pelea siempre, su responsable máximo, Juan Caniza, habló con nosotros también. Sí, ya veníamos en la lucha trabajando desde comienzo, hace 2 años, y más con esto es medio imposible trabajar, viste, que siempre con el barrio nosotros no tenemos ayuda de nadie, viste, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La liga va pretendiendo organizar, o por lo menos los dirigentes proponen torneos, ¿no? Eso, ¿qué opinión tenés sobre eso? Y hay que ver el tema del torneo, porque si cada club tiene que pagar, como nosotros, que tenemos que pagar cancha, referee y todo eso, no, es imposible el sostén, digamos, del club. Uh-huh. ¿Han quedado con deudas en la liga? Digo, ¿cuál es la situación de primer macho? ¿Complicada desde ya, antes, digamos, y ahora peor todavía, no? Sí, nosotros tenemos una deuda del año pasado todavía que no pudimos regularizar por el tema de que siempre trabajamos a pulmón y se va pagando las cosas. Pero de subsidio tampoco no nos ayuda nadie, ¿viste? Que salió el subsidio a los barrios, a los clubes, eso, nadie,
ni se acercaron con nosotros. ¿No tuvieron posibilidad en eso? Estuvimos hablando, pero nos piden un par de papeles que todavía no pudimos hacer. Generalmente se ayudaban con venta de pollos y otras cuestiones. También eso se complicó mucho con esto de la pandemia, ¿no? Sí, sí, eso también se cortó un poco y bueno, que no se puede hacer. Antes trabajábamos en la calle vendiendo en las ventas y todo eso, pero ahora no se puede y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Contacto con los jugadores? ¿Cómo está? Bien, bien, con los jugadores bien, pero también necesitan sus cositas, hay que ayudarlo también a ellos. Si siempre buscan un club más arriba, digamos, pero siempre quieren estar en Primero de Mayo, pero también quieren un sustén. Es una situación muy compleja, ¿no? Se volverá y se jugará sin público, es casi como un año que se va perdiendo y va complicando más aún, ¿no? Sí, sí, va a ser medio extraño jugar sin público, sin la familia, digamos, que siempre apoya al chico, al que está jugando, ¿no es cierto?, al hijo. Aquello de hacer la localía en Huracán como lo hacían ustedes, creo que la cancha está en arreglo, es otro tema que hay que ir manejando también, ¿no? Sí, 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 todo económico, porque nosotros tenemos que alquilar sí o sí, no tenemos un previo nosotros de primera. La idea es por ahí seguir peleándola o por ahí dan ganas de bajarse. No, no, no. Es decir, seguir peleándola. Si con la gente nosotros queremos seguir, pero con la situación que estamos ahora, realmente si depende de la liga, si nos deja jugar, porque la deuda no sé cómo vamos a solucionar. ¿De la liga se comunicaron con los clubes, por ejemplo, con ustedes? Sí, 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 estamos en contacto, hay una línea de WhatsApp y todo eso, pero el tema es lo económico después. Y si hablamos de fútbol, hablamos también de la historia. Hablamos de Independiente, que está volviendo, que se están haciendo trabajos para que el Club Atlético Independiente Posadas hoy día empiece a acunar nuevamente sueños que tienen que ver con este deporte tan popular que es el fútbol. Con integrantes de su comisión directiva fuimos a charlar para ver cómo está el papelerío y cómo están los objetivos que se van trazando más allá de esta situación de cuarentena y de pandemia que nos afecta obviamente a todos. Bueno, la verdad que está el tema del Club Independiente está avanzado y muchísimo. Sí, solo que en estos momentos con todo el tema de esta pandemia se complicó un poco el tema del espacio físico que ya teníamos medio encaminado, para conseguirlo, pero justo vienen todos los cambios esto en el ente binacional de Ciretá, que bueno, ahora volvimos de vuelta a ponerlo en contacto con la gente que está ahora para poder conseguir el espacio físico y desde ahí empezar a trabajar ya como institución y poder adjuntar todos los deportes que el club tiene pensado realizar, ¿no? ¿Dónde es el espacio físico? Mirá, nosotros pedimos el espacio físico pasando el Saimán, después del club Luis Fuerza, donde le dieron, bueno, y estamos esperando que no confirmen eso, o si no, donde el ente nacional crea que podamos hacer un club y poder hacer la cancha y a la vez empezar a construir el estadio, ¿no? ¿En materia de papeles ya está todo concretado, ya está todo habilitado? Acá tengo todo lo que es. Esta es la nota de Yaciretá, donde ya está personaduría jurídica, adjunta, comisión directiva, completamente tenemos todo. Lo único que nos está faltando es que el ente binacional nos ceda el espacio físico y nosotros ya está proyectado el estadio que tenemos pensado construir, si Dios quiere. Y simplemente esperando eso, los muchachos estamos ansiosos para que esto se concrete, lo del espacio físico, para poder empezar a trabajar, ¿no? Roberto, Pupi habló de ansiedad, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿no? En un trabajo que tiene mucho de pasión, porque es un nombre histórico y porque realmente hay mucha gente que estaba y estará nuevamente vinculado a esto de Independiente, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos muy orgullosos de integrar esta comisión, representar un montón de
muchachos que en definitiva pertenecimos al Club Independiente en su momento, donde nos dio muchas alegrías realmente este club, y creo que tenemos un sentido de pertenencia a todo que en definitiva hace que nosotros todo lo que hagamos sea para que se vincule otra vez el Club Atlético Independiente Posada, insertarse en la liga y tener una plena participación en la sociedad. Eso es lo que a nosotros nos moviliza y bueno, estamos realmente muy orgullosos de integrar esto, como dije al principio. Recuperar parte de una historia que está y que seguramente tiene mucho para escribir todavía, ¿no? Tal cual, esa es la idea. Nosotros tenemos la plena confianza de que esto se va a realizar, se va a concretar y Dios mediante prontamente. Entonces hace que nosotros en definitiva hagamos un esfuerzo siempre para que podamos de alguna manera llevar adelante el sueño de mucha, mucha gente que es realmente la que nos acompaña. Silvio, esto de la pasión es algo que está muy vinculado al fútbol, ¿no? El Independiente tiene esto, ¿no? Y insertarse nuevamente dentro de la Liga Posadeña, sumarse a los clubes que ya están. Bueno, mirá, Independiente es un club de un barrio populoso, donde yo creo que el proyecto que se está esperando concretarse va a ser para acercar a la populaza barriada de los Diablos Rojos de Posadas. Y hay nombres que se vincularon a esta historia, ¿no? Y otros que seguramente querrán meterse en esto y formar parte de esta historia nueva que ustedes quieren escribir, ¿no? Sí, por supuesto. Los amigos siempre están. El Club Independiente tiene su historia de muchos años y la gente, los fanáticos del club están esperando acercarse, esperando esta oportunidad cuando termine este problema de la pandemia para que se haga realidad un viejo sueño del Club Independiente. ¿La Liga Posadeña merece tener una institución tan histórica entre sus equipos participantes? Totalmente, totalmente, sí. Yo creo que va a ser un aporte importante para la Liga Posadeña, para Posada y para la zona capital que forma parte de Galupá, toda esta zona. En relación a todos los expresados por los dirigentes del Club Independiente Posadas que trabajan para volver a la actividad oficial en lo que tiene que ver con esta institución, también el trabajo hoy se centra en el desarrollo de un merendero que es atendido fundamentalmente por gente vinculada al Club Atlético Independiente Posadas y que desarrolla una tarea de solidaridad en esta etapa de cuarentena. Sí, tal cual. En mi domicilio está funcionando en forma plena desde hace 3 meses ya. Un merendero donde nosotros hacemos, toda mi familia en sí, que está de alguna manera compenetrado con el Club Atlético Independiente, donde nosotros le brindamos la merienda a todos los chicos que quieran acercarse, más precisamente del barrio, donde vemos que por este tema que decía el amigo Acuña de la pandemia hizo de que nosotros de alguna manera podamos colaborar y estamos haciendo de esta manera, reinsertándonos en la sociedad para que estos chicos tengan por lo menos una vez al día el alimento que realmente se merece y nosotros hacemos en forma sustanciosa y en forma variada también para todos estos chicos que normalmente asisten a mi hogar, porque en el garaje de mi casa donde funciona físicamente este merendero. Seguimos en el fútbol porque en el trabajo de los directores técnicos aparecen otros caminos y se ha formado en Misiones la agrupación de directores técnicos de la provincia de Misiones. Con Ariel Abaca, como una de sus caras visibles, con él fuimos a charlar para conocer un poquitito el trabajo que se viene realizando y a dónde apunta esta agrupación que nuclea a los técnicos de la provincia de Misiones, ya con más de 50 adherentes hasta el momento. Sí, el 24 de julio
inauguramos la agrupación de directores técnicos misioneros, donde estuvieron presentes 10 técnicos en el salón, y bueno, después vía online, vía WhatsApp, vía Zoom, estuvieron más de 40 técnicos apoyándonos en este gran comienzo para nosotros, los directores técnicos diplomados, ¿sí? Más que nada en relación a poder estar juntos, a poder dialogar de nuestra problemática en relación a nuestra profesión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le preocupa hoy a los técnicos reunidos? Sí, obviamente que hoy poder hablar de nuestra problemática, Ramón, como te dije recién, es un tema muy grave, no solamente en Misiones, sino en todo el interior. Así que hoy más que nada estamos pidiendo que podamos ser elegidos por los clubes para poder dirigir, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos técnicos y compañeros hoy que no están trabajando, solo el 30% está trabajando hoy, y bueno, exigimos eso, una de las cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas que los clubes puedan tener técnicos diplomados. Esto también tiene alguna vinculación que va a lo nacional, ¿no? Digamos que hay líneas a lo nacional, ¿no? Sí, seguro. Nosotros hoy la agrupación de directores técnicos misioneros apoya la lista 26, donde encabeza La Bruna, Pasucci y Caruso Lombardi. Así que hoy estamos a nivel nacional atrás de ellos, que bueno, hoy gracias a Ricardo Caruso Lombardi tenemos médicos las 24 horas vía online para los técnicos y su familia, tenemos una bolsa de trabajo también, la agrupación también repartió máscaras y hoy estamos en tratativas para poder darle a todos los integrantes de la agrupación algo de mercadería también, ya que esta situación de la pandemia es muy compleja para muchos técnicos de acá, ¿no es cierto? Renovarse también es ir encontrando otros caminos a ir creciendo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Hoy con esta agrupación le vamos a dar empuje en relación a todos los técnicos misioneros, así que más que nada para estar unidos, para hablar de fútbol, para hablar de nuestra problemática y tener también un apoyo, ¿no? Un apoyo, porque el año pasado, por ejemplo, hubo una sanción para un técnico y no había quien le apoye, quien lo defienda. Entonces hoy la agrupación, ya Caruso, tenemos un abogado que Ricardo nos comunicó telefónicamente. Entonces para cualquier inconveniente hoy ya la agrupación cuenta con un abogado también, para más de los 70 miembros que tenemos hoy. Auspicia en este bloque en Deporte B, la Municipalidad de Posadas, Dirección Provincial de Vialidad, Unión Tranviarios Automotor Misiones, Uniformes Ícaro, Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Sindicato de Obreros y Empleados del Correos y Telecomunicaciones de Posadas, Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones.